Hola, hola, ¿qué tal a todos? Pues bienvenidos a este segundo día del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica en su tercera edición online. Mi nombre es Patricia Venegas y soy creadora del proyecto Divulgación Basal en Ciencia y bueno, pues estoy aquí con ustedes para presentarles y seguir con el programa. El día de hoy, o en esta charla, vamos a tener una charla muy padre, muy interesante sobre el cannabis, quien estará a cargo del doctor Roberto Islas. Doctor, bienvenido nuevamente a este congreso. Nos enorgullece tenerlo por aquí con un tema, así que muy, muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación, por estar aquí. Y bueno, doctor, para nosotros también es un honor tenerlo por acá. ¿Le parece? Le doy una pequeña introducción sobre su trayectoria para que igual la gente lo conozca un poco. Bueno, pues les platico, el doctor Roberto es médico cirujano y continúa su formación como salubrista. Se encuentra haciendo investigación en el tema de regulación del cannabis como un recurso terapéutico en apoyo de las personas cuidadoras primarias y sus receptores de cuidado. Actualmente trabaja como encargado del área médica en el turno vespertino en el Instituto Geriátrico en la capital potosina. Doctor,
pues bienvenido. Ojalá disfrute mucho este evento y por aquí vamos a andar para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Pues bueno, como ya comentaron, pues sí, efectivamente estoy haciendo investigación en este tema que pues es muy interesante, ¿no? El cannabis como un recurso terapéutico. Y bueno, yo creo que es importante porque hay muchas personas interesadas en conocer un poquito más sobre cómo cannabis puede ser un recurso terapéutico, ¿no? Cannabis medicinal. Entonces, pues bueno, un grupo de personas que actualmente están muy interesadas en conocer más sobre cannabis, pues son las personas cuidadoras. Las personas cuidadoras, específicamente hablando de personas cuidadoras primarias, son personas que, pues, como lo dice su nombre, brindan el cuidado a algún familiar que está en situación de dependencia, ya sea por discapacidad, por alguna enfermedad crónica. Muchas veces estas personas cuidadoras no tienen recursos suficientes, tampoco son visibilizadas ni son tomadas en cuenta por las instituciones de salud. Muchas veces las instituciones de salud se enfocan mucho en la persona que está enferma o la que tiene cierta condición, pero nunca nos fijamos en las personas que están cuidando de estas personas. Y estas personas cuidadoras normalmente son mujeres, casi siempre están solteras y no tienen ningún otro apoyo. Y pues hay muchas patologías que requieren de, pues de, por ejemplo, la epilepsia. No sé, se me ocurren muchas, incluso dolor crónico, que pues usan diferentes medicamentos convencionales, pero a veces estos medicamentos no logran su efecto terapéutico o tienen algún efecto secundario, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas recurren a buscar alternativas, en este caso, cannabis. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, cannabis es una planta. Cannabis, conocemos la cannabis índica, la cannabis sativa, ya iremos viendo las diferencias, pero en pocas palabras, la cannabis sativa, el nombre sativa quiere decir que ya tuvo, pues, cierta manipulación humana. Entonces hay una planta que se llama cannabis sativa sativa. Entonces, bueno, esta planta ha sido usada por milenios, por el ser humano, y pues con muchos fines, tanto religiosos, recreativos, médicos e incluso textiles. Y pues bueno, aquí estas imágenes creo que nos dan una idea muy general y muy amplia de cómo se ha visto a cannabis en la historia. Por ejemplo, los seguidores de Pancho Villa, es bien sabido, está documentado que consumían cannabis, tanto para fin recreativo como médico. Y es que, pues, también es bien sabido que cannabis puede ser una buena alternativa para el dolor. Y eso, pues, ya lo sabían desde esas épocas. Tal vez no estaba muy estudiado, pero, pues, empíricamente se sabía. También ahí ven una cucaracha, la famosa canción de la cucaracha, ¿no? También no tiene marihuana que fumar. También puse por ahí algo relacionado con lo hippie, ¿no? Ese movimiento de los años 60, donde también la marihuana se empezó a hacer muy, muy famosa. O este espectacular de Tijuana, ¿no? Y por último, muchos saludos por ahí a los que nos están viendo, a cuidadoras potosinas. Y por último, también vemos ahí un arma, porque desgraciadamente cannabis sigue estando en ese concepto de ser criminalizada. Sigue teniendo ese estigma social. Y sobre todo en nuestro país, a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 dio el fallo para que cannabis pues sea legal, sobre todo para uso científico, terapéutico y claro, pues también en parte recreativo, sigue teniendo ese estigma muy fuerte de ser criminalizado, porque lo relacionamos con el crimen organizado, con el narcotráfico, y pues esto también ha sido un obstáculo
para muchas personas para querer empezar a utilizar cannabis. Y es que aparte no está muy bien regulado todavía. Hay muchos productos por ahí, hasta en las farmacias vemos ya que venden productos de cannabis. Sin embargo, casi todos los envases de estos productos dicen que no es un medicamento. Y efectivamente, todos estos productos no son un medicamento, sino que son productos que se venden como algo naturista y no conocemos ni las concentraciones a veces de lo que trae ese producto, ni las dosis. Y a veces pareciera que fueron una sustancia milagrosa, porque a veces dice que cura tal y tal y tal y tal enfermedad. Y pues así no es. Es un tema muy amplio que tenemos que ir desmenuzando poco a poco. La que sigue, por favor. Algo importante también que hay que decir, comentar, es la diferencia entre cáñamo y marihuana. Ya vimos que cannabis, pues en sí es la planta, ¿no? Cuando hablamos de cáñamo, nos referimos normalmente a la parte de su uso industrial, tanto papel, textiles, etc. Cuando nos referimos a marihuana, usualmente se usa este nombre más para referirse a lo recreativo, o a lo científico, o a lo terapéutico, a lo medicinal, a lo lúdico. Y hay una gran variedad, pues, a través de la historia, como ya les mencioné, el ser humano ha estado manipulando las semillas, la planta, y entonces hay muchas variedades. Eso hay que saberlo de entrada, ¿no? La que sigue, por favor. Pero aquí lo que nos interesa no es tanto, obviamente es importante conocer el origen y la planta que se está utilizando, pero aquí lo que más nos interesa es los componentes, los compuestos de esta planta, que se conocen como fitocannabinoides. Entonces, pues estos fitocannabinoides son alrededor de 114, pero los compuestos de la planta son casi 400 o más de 400. Es decir, no, la planta tiene muchos, muchos compuestos, de los cuales 114, alrededor, si no mal recuerdo, son fitocannabinoides. Hay unos que están más estudiados que otros. Por ejemplo, los más conocidos son el CBD y THC. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Y también se está estudiando qué propiedades tiene cada fitocannabinoide en cuanto a cómo puede intervenir o interactuar con nuestro organismo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, para esto hay que hablar un poquito de historia. Por allá, por los años 80, a finales de los años 80, se dieron cuenta los investigadores que pues teníamos receptores en el cerebro que se activaban cuando una persona entraba en contacto con algún fitocannabinoide. Es decir, al fumarlo, al ingerirlo, se activaban ciertos receptores en el cerebro. Y eso llevó a los investigadores a pensar por qué estaba pasando esto, ¿no? Dijeron, no puede ser posible que se activen estos receptores nada más cuando algo externo entra al cuerpo, en este caso los fitocannabinoides. Tiene que haber algo en nuestro mismo organismo que haga que esos receptores en nuestro cerebro se activen. Entonces empezaron a investigar estos receptores, por ejemplo el CB1R, que son los que más abundan en nuestro cerebro y que se activan cuando la marihuana entra en nuestro organismo, pero dijeron, tiene que haber algo que nuestro mismo cuerpo esté creando para que también se activen estos receptores y no solo cuando entra la marihuana. Entonces fue así que descubrieron lo que llamamos cannabinoides endógenos, que son igual que los fitocannabinoides, pero que nuestro mismo cuerpo está creando. Y la persona de la foto que ven ahí, pues es uno de estos investigadores, ¿no? Es como el padre de la endocannabinología. La que sigue, por favor. Entonces, bueno,
La endocannabinología es lo que estudia cómo funciona este sistema endocannabinoide, es decir, estos receptores que les mencioné que están en nuestro cerebro, pero no solo en nuestro cerebro, sino en muchas partes de nuestro cuerpo, como ahorita vamos a ver. Y también estudia estas sustancias que nuestro mismo cuerpo crea. Los endocannabinoides que están dentro de nuestro cuerpo, que nosotros mismos estamos pues creando, son la anandamida y el diacilglicerol, 2-diacilglicerol. Estos endocannabinoides tienen ciertas funciones, como por ejemplo regular el ciclo del sueño y la vigilia, el control de nuestros movimientos, también nos ayuda con la cuestión de la memoria, también con el dolor, como ya les había mencionado, y también esta cuestión de placer y recompensa. Entonces, todo esto ha llevado a pensar a los investigadores que estas sustancias o todo el sistema endocannabinoide puede estar fallando en ciertas patologías. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, por poner un ejemplo, ¿no? Se cree que entonces el sistema endocannabinoide tiene un fallo, no se están produciendo bien estos endocannabinoides o los receptores o algo pasa ahí que de cierta forma no quiere decir que sean la causa directa de la enfermedad, pero tienen una importante componente ahí en la enfermedad. O por ejemplo en la diabetes o hasta en la hipertensión, en distintas enfermedades, y es lo que se está investigando. Y claro, hace falta mucha evidencia científica para poder afirmar lo que estoy diciendo, pero ya se tiene cierto cúmulo de evidencia que poco a poco se va conectando para poder hacer este tipo de afirmaciones y decir, ok, hay un fallo en el sistema endocannabinoide y por eso esto está contribuyendo a que aparezcan ciertas enfermedades. Y por ejemplo, la diabetes, o sea, sabemos que la diabetes es una cuestión que tiene que ver con el páncreas, con la insulina, pero también sabemos, y ya se empieza a documentar, que esta cuestión de la secreción de insulina está muy ligada al sistema endocannabinoide. Y luego aquí vemos unas imágenes de las moléculas de THC y de la anandamida. Como ya vimos, el THC pues, es un fitocannabinoide, es decir, que viene de la planta, y la anandamida, que es el cannabinoide endógeno que produce nuestro mismo cuerpo. Se parecen mucho. Son muy similares entre sí. Bueno, todos estos endocannabinoides y los fitocannabinoides actúan en nuestro organismo cuando llegan a los receptores cannabinoides, que ya les mencioné uno de ellos, que es el CB1R, está el CB2R, el TRPV1, y estos los podemos encontrar tanto en el cerebro, o sea, en el sistema nervioso central, también en células de nuestro sistema inmune y hasta en el aparato reproductor. Entonces, en varias partes de nuestro cuerpo podemos encontrar todos estos receptores. La que sigue, por favor. Por ejemplo, aquí se está hablando del sistema inmune y los cannabinoides. Y les voy a leer la última parte. Dice, en términos generales, la activación del sistema endocannabinoide tiende a limitar la actividad del sistema inmune, pues disminuye la liberación de citocinas o citoquinas proinflamatorias, la actividad de los neutrófilos y otras células inmunes. Y esto, por ejemplo, lo pueden ustedes ver, si les interesa leerlo. Hay un libro muy bueno que se llama Marihuana y Salud, de Juan Ramón de la Fuente. Uno de tantos libros que nos habla de manera sencilla cómo funciona el sistema endocannabinoide, ¿no? O sea, y la importancia, por ejemplo, en el sistema inmune, ¿no? O sea, cómo puede regular toda esta parte de cómo el sistema inmune funciona. Entonces, los endocannabinoides pues tienen también esa propiedad, ¿no? De hasta inhibir una respuesta inmune. La que sigue, por favor. Aquí como paréntesis quiero también comentarles que el mes de diciembre del 2023 se hizo un foro organizado tanto por la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, junto con el colectivo de cuidadoras potosinas,
que pues es un conjunto ya muy grande de mujeres cuidadoras, que como ya les comenté que es una persona cuidadora y que es lo que hace, se unieron a este proyecto, a este foro, y también Vía Verde. Entre estos tres entes se organizó este foro que se llamó Cannabis, Recurso Terapéutico en los Cuidados, pero así con signos de interrogación. Es decir, poniendo en duda, ¿realmente puede ser un recurso terapéutico en los cuidados? Y es lo que les comentaba, muchas de estas personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, empezaron a buscar alternativas para tratar a sus pacientes, a sus receptores de cuidado, que podían ser hermanos, hijos, padres, etcétera, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque, como ya les comenté también, los medicamentos convencionales a veces no lograban controlar ciertos síntomas de cierta patología, o porque los medicamentos convencionales tenían algún efecto secundario, algún efecto no deseado, y eso llevó a las personas a buscar alternativas y así llegar a cannabis. Pero claro, está este estigma social que no las dejaba, o a veces el temor de decir, es que estoy usando cannabis en mi paciente, en mi receptor de cuidados. Y como está muy estigmatizada esta situación, pues a veces es el temor de decirlo. Y pues poco a poco se ha ido quitando ese estigma. Y cada vez hay más evidencia científica que nos dice, ok, cannabis puede ser un potencial recurso terapéutico. Entonces, bueno, en este foro que se organizó, se habló del tema legal actual en nuestro país, se habló del tema desde la perspectiva médica. Para esto pues hubo ponentes expertos en cada rubro, y también una mamá cuidadora, que más adelante les voy a hablar de ella, una mamá cuidadora que su receptor de cuidados padece de parálisis cerebral, y fue un camino muy largo para que ella poco a poco se fuera siendo experta en este tema y hasta activista. La que sigue, por favor. Entonces vamos a hablar un poquito de mitos y realidades de cannabis. La primera es, el CBD no es una sustancia psicotrópica. La gente suele decir que el CBD no es una sustancia psicotrópica. Dicen, el THC sí lo es, porque tiene efectos lisérgicos, te causa esos efectos psicoactivos, y el CBD no. Entonces no es psicotrópico. Pues esto es falso, el CBD sí es psicotrópico. Esto no quiere decir que tenga efectos lisérgicos, es decir, que provoque esa euforia, ¿verdad? El CBD no causa euforia, pero sí es psicotrópico. ¿Por qué es psicotrópico? Porque a fin de cuentas puede moderar la ansiedad, la depresión, el apetito y el dolor. Todo eso porque interactúa con los receptores que están en nuestro cerebro, como ya vimos. Entonces, sí es psicotrópico, porque actúa en el cerebro interaccionando con estos receptores. La que sigue, por favor. El CBD es medicinal y el THC es recreativo. Este es otro gran mito que siempre escuchamos. Te dicen, es que el CBD se usa para fines médicos y el THC, cuidado, ese no lo es porque ese es recreativo. Ese nada más es para ponerse high, ¿no? Como dicen. También es una gran mentira, porque el THC también puede ser medicinal, también puede ser usado con fines terapéuticos. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. Entonces la gente lo que hace es reducir al THC a una sustancia recreativa. Pero pues como ya dijimos, aporta grandes beneficios terapéuticos, y un gran ejemplo es el dronabinol. Este medicamento, dronabinol, es una forma sintética del THC, es decir, no es natural, pero es sintético. Y se usa como un medicamento para las náuseas. Por otro lado, el CBD y el THC, cuando se combinan, pueden tener un efecto sinérgico, es decir, que se potencia su efecto, valga la redundancia. El CBD eleva el potencial analgésico del THC. Entonces ya sabemos que el THC puede ayudarnos con la analgesia, ¿no? A reducir el dolor. Pero si lo juntamos con el CBD, se potencia este efecto.
Entonces, el THC también puede ser usado de forma terapéutica, medicinal. La que sigue, por favor. El CBD se vuelve THC en el estómago. Este también es un gran mito, porque hubo un estudio, la que sigue, por favor. Es un gran mito, es decir, el CBD no se vuelve THC en el estómago. La que sigue, por favor. Y la que sigue, por favor. Este estudio de 2016, lo que quería era buscar alternativas a la vía oral para utilizar CBD, porque decían, ese estudio concluía que el CBD se volvía THC en el estómago. Entonces, a fin de cuentas, uno consume el CBD con fin terapéutico y este estudio decía que en el estómago los ácidos gástricos lo convertían en THC y que había que tener cuidado porque eso podía provocar estos efectos lisérgicos, ¿no? O sea, la euforia y demás. Entonces te decían, no, tengan cuidado con eso. La alternativa es buscar una vía transdérmica para que el CBD no llegue a los ácidos gástricos y no provoque estos efectos de euforia porque se convierte en THC. Pero resulta que este estudio finalmente fue desmentido porque se dieron cuenta que había intereses de por medio. Los investigadores lo que querían, o más bien ya estaban en el proceso de crear un medicamento que fuera vía transdérmica, y ese estudio iba a respaldar porque era mejor darlo vía transdérmico. Ya se sabe que no pasa nada si uno consume CBD vía oral. El CBD no se vuelve THC en el estómago. O puede ser que una pequeña parte, porque este estudio fue in vitro además, puede ser que una pequeña parte cambie ahí su forma molecular y que alguna parte se vuelva THC, pero no en la cantidad suficiente como para que te produzca un efecto lisérgico. La que sigue, por favor. Otro mito, el CBD causa somnolencia. ¿La que sigue? Bueno, resulta que el CBD tiene un efecto bifásico y el CBD no siempre causa somnolencia, todo va a depender de la dosis. Entonces, a dosis bajas se ha visto que levemente puede aumentar la energía, es decir, que nos mantenga un poquito más despiertos, pero si empezamos a aumentar las dosis, esto va a hacer que se produzca cierta somnolencia. Entonces va a depender de la dosis. Y como les digo, esto no es algo que ya esté completamente establecido. Siguen muchos estudios arrojando evidencia científica que realmente respalden todo esto. Pero hasta lo que sabemos el día de hoy es que el CBD y el THC, que son los más estudiados, tienen estos efectos. En este caso, el CBD se ha visto que sí, puede ayudar, por ejemplo, en casos de insomnio, pero tiene que ser a dosis poquito altas. Por eso a veces la gente se compra gomitas de CBD y dicen, no me hicieron nada. Pues sí, porque tal vez ese producto que compraste tiene muy poca concentración de CBD. La verdad es que porque falta esta regulación, porque todavía como tal no es un medicamento, el producto que tiene CBD siempre es visto más como naturista y todavía no se empieza a utilizar como tal, como medicamento. Estamos como en esa etapa de, pues, tanto de regulación en la parte también legal y en la parte de investigación científica. Entonces, los productos que están por ahí rondando no nos pueden dar completa seguridad. Y ahorita vamos a ver por qué. La que sigue, por favor. El THC también promueve el sueño, tal vez con mayor eficacia que el CBD. Hay estudios que dicen que el THC puede ser todavía más eficaz que el CBD en ayudar con problemas de insomnio. La que sigue, por favor. Otro mito. Se necesitan dosis clínicamente comprobadas para notar los beneficios. La realidad es que no hay una dosis recomendada para el CBD. La que sigue, por favor. Y es que ahora sí ya vamos a empezar a hablar de un medicamento en específico que ya es controlado. Y aquí lo dice muy bien, cuando se usa de esta sustancia farmacéutica de venta controlada, la dosis tiende a ser muy elevada. Estamos hablando del Epidiolex. El Epidiolex es el único medicamento que está aprobado por la FDA
para epilepsia refractaria. Y se usan dosis muy elevadas para controlar las convulsiones. Que si uno compra unas gomitas de CBD, la concentración de CBD va a ser mínima. Si usamos esas gomitas de CBD o gotitas que tengan CBD, tinturas, y las queremos usar para epilepsia refractaria, probablemente no nos van a servir porque las dosis son muy pequeñas. Y estos medicamentos, como el Epidiolex, que es el único aprobado por la FDA, usa dosis muy grandes para poder controlarlas. Y cabe destacar que no nada más es CBD lo que incluye este medicamento, el Epidiolex. La que sigue, por favor. Fíjense, 340 y 1360 miligramos al día para una persona de 68 kilogramos de peso. Es lo que se usa de dosis del Epidiolex. La que sigue, por favor. Aquí, como les decía, son cantidades muy grandes. Que si compramos un producto de CBD que no está autorizado por la FDA, evidentemente, pues va a tener dosis muchísimo menores de CBD. La que sigue, por favor. Y fíjense, para molestias cotidianas, y con molestias cotidianas me refiero a que igual y tienes insomnio y quieres dormir bien, puede ser que te sirva usar dosis entre 10 y 50 miligramos al día. Pero como dije, esto no es algo que esté ya establecido y los estudios y ensayos clínicos siguen en marcha. Y a veces hay muchas barreras para hacer este tipo de estudios porque pues la parte legal sigue obstruyendo ahí. La que sigue, por favor. Otro mito, el CBD no tiene efectos secundarios. Lo que les decía al principio, muchas personas empiezan a buscar alternativas como el CBD porque los medicamentos convencionales tienen efectos secundarios, pero pues el CBD también los va a tener. Claro que van a ser diferentes. Se sabe que el CBD tiene efectos secundarios muy leves, como resequedad de boca, como fatiga, pero mucho ojo, hay que tener cuidado cómo estamos usando el CBD, porque si lo usamos como tintura, y esa tintura está usando cierto tipo de aceite, puede ser que el CBD no tenga efectos secundarios, pero el aceite donde viene el CBD, puede que sí. Puede que cause algún daño hepático porque le eleva las transaminasas, y no es tanto el CBD, sino el vial donde se puso el CBD. También hay que tener cuidado cuando usamos otro tipo de medicamentos, por eso siempre hay que pues consultar a alguien que sea personal de salud, específicamente, sobre todo si ya conocen algún médico que esté empapado del tema de la endocannabinología y de todo esto, preguntarle a sus médicos también personales, a sus médicos especialistas, preguntarles si estoy utilizando este medicamento, ¿puedo utilizar CBD? Porque resulta que hay interacciones farmacológicas, por ejemplo, con los anticoagulantes. Vamos a suponer que yo tomo anticoagulante y decido empezar a tomar también CBD, dependiendo también de las concentraciones. Pero el CBD se ha visto que puede potenciar el efecto de los anticoagulantes, su concentración en la sangre. Esto puede llegar a ser peligroso. Por eso siempre, siempre hay que consultar al personal de salud. Y ojo que no estoy estigmatizando otra vez al CBD. Yo creo que es un potencial recurso terapéutico, pero hay que saber utilizarlo. Y pues todos los medicamentos tienen efectos secundarios. La que sigue, por favor. Ella es Jane López, la mamá cuidadora que les comentaba. Ella es mamá de Diego. Ella me permitió usar su imagen e incluso hablar de la entrevista que tuvimos. Ella se ha convertido en activista. Ella es mercadóloga, entonces ella sabe, conoce muy bien de los procesos de cannabis, del producto, de cómo es decir, que tengan un proceso de calidad, ¿no? Los productos. Y finalmente ha buscado formas de utilizarlo en su hijo, en su receptor de cuidados, en Diego, que padece parálisis cerebral, como ya les decía. Diego padece también de epilepsia refractaria y el Epidiolex, que es el medicamento que les comenté que sirve para epilepsia refractaria, es muy caro. Entonces Jane empezó a buscar alternativas y poco a poco fue viendo de que si el CBD, que si tiene THC, qué efectos puede tener en Diego, que si el vial donde venía el CBD o el THC le está haciendo daño, ok, tengo que quitarle esto y buscar otro producto
que me dé más confianza, que tenga ciertos estudios, que te enseñen las hojas de que es un producto seguro. Ha sido todo un camino, pero Jane ha logrado pues controlar la epilepsia refractaria de su hijo en parte a base de productos que contienen algún cannabinoide. La que sigue, por favor. Aquí vemos el Epidiolex, que contiene cannabidiol, que es el CBD. Es el único medicamento aprobado por la FDA hasta el momento. Y pues se usa sobre todo para el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia refractaria de difícil control. Entonces ya se ha empezado a utilizar en muchos países. Sin embargo, pues les digo, es muy caro. Cuando recién salió costaba alrededor de 32 mil pesos mexicanos. La verdad es que ahorita no estoy muy bien informado de cuánto puede llegar a costar, pero la última vez que vi algo en internet para que estaba a la venta, estaba alrededor de 20 mil pesos. La que sigue, por favor. Y pues bueno, esto que les estoy mostrando aquí es también una marca, esta marca es mexicana, de Chihuahua, y esta marca se llama Gringo. Esta marca no es un medicamento, son gomitas, son aceites que contienen también cannabinoides, pero les quería mostrar el ejemplo de una marca que sí tiene un respaldo, es decir, que no es cualquier producto que no sabes ni qué tiene. Esta marca tiene su manufactura, su producción está en Estados Unidos y está aprobada por la FDA, no el producto. El producto no está aprobado por la FDA, porque ya, como ya les dije, el único producto aprobado por la FDA hasta el momento es el Epidiolex. Pero a pesar de que esta marca no tiene como tal productos aprobados por la FDA, sí tiene el proceso, la manufactura aprobado por la FDA. Esto nos da un poquito más de seguridad de saber de dónde vienen los compuestos de este producto, tanto de los cannabinoides como de los viales. Entonces, nos puede dar un poquito de más confianza. Y es un ejemplo, nada más. Habrá mucha gente que ya tenga manera de fabricar ciertos productos en casa con cannabinoides, pero el gran problema es que no sabemos cómo los están haciendo. Entonces te puede ofrecer la vecina un producto que ella hizo con CBD y te va a decir, es buenísimo, yo lo hice. Pero no tenemos la certeza y la seguridad de qué concentración trae de CBD, de THC, cómo hizo para extraer estos cannabinoides de la planta, qué vial utilizó. Porque algo que me comentaba Jane era que cuando empezó a usar CBD, el producto, todo iba bien. Empezó a ver a Diego, su hijo, con cierta mejoría, pero resultó que le elevó las transaminasas. Y al hacer estudios se dieron cuenta que lo que estaba provocando eso era el aceite de sésamo donde venía el CBD. Entonces tuvieron que suspenderlo y buscar otras alternativas, porque se dio cuenta que el CBD pues le estaba funcionando. Había visto cierta mejoría cognitiva, pero pues bueno, ha sido, por eso les digo, como todo un camino de ir buscando alternativas. Y me parece que esta es la última diapositiva. Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí es todo. Obviamente, pues el tema es muy amplio, pero a grandes rasgos, a gran escala, pues es lo que quería compartir, sobre todo los mitos y realidades acerca de los cannabinoides. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, doctor, pues creo que estuvo esta charla muy, muy interesante. Y sobre todo, que esta diferencia, ¿no? Que a lo mejor uno escucha siempre como de la marihuana de sus principios activos, pero a lo mejor esta diferencia no la sabemos, o bueno, al menos yo en lo personal, pues no estaba tan involucrada, tan familiarizada con el tema, ¿no? Entonces, ahorita que estaba en la charla, se me hizo muy curioso ver esto, ¿no? De las diferencias, como que eso, justamente eso sobre mitos y realidades, que ustedes lo que nos mencionaban, ¿no? Y a mí, sobre las personas cuidadoras, yo no sabía que existía un término para referirse a esas personas. Pero sobre ese término, doctor, ¿qué nos puede decir más? ¿Es utilizado por cualquier persona que está a cargo
de una persona enferma? Es muy interesante porque una persona cuidadora primaria es específicamente primaria porque es la primer persona que está para atender a otra persona que está en situación de dependencia por discapacidad, por enfermedad crónica, hasta por vejez. Y normalmente esa persona cuidadora primaria pues es la única y la primera que está ahí. Es la que está con su hijo, con su papá, con su mamá, con su abuelita que tiene, que requiere de cuidados y que la acompañan a todos lados. Es decir, que si necesita ayuda con sus actividades básicas de la vida diaria, la persona cuidadora está ahí. La persona cuidadora tiene un compromiso muy grande con la persona que cuida. Y normalmente, pues sí, la mayoría son mujeres, porque de una u otra manera también la sociedad ha maternizado a la mujer. Es como que es cuidar. Y los hombres como que, pues es que yo no soy mujer, ¿verdad? Y es algo triste, porque deberíamos también los hombres empezar a asumir también ese papel de cuidado. Ah, ok, muy bien. Sí, yo lo venía escuchando y bueno, yo no había escuchado este término de referirse a la, de, como persona cuidadora, ¿no? Pero por ahí nos comentáis, empezaron a aparecer varias personas, ¿no? Por ejemplo, que nos decían, yo soy persona cuidadora. Igual ahorita nos vamos a ir a ver los comentarios que nos están dejando por ahí. Pero nada más, antes, doctor, también preguntarle respecto a su opinión, yo creo que un poquito más personal, sobre el uso de estos principios que usted nos decía, ya hay medicamentos avalados, sin embargo, yo creo que hay personas que lo siguen haciendo pues sin medicamentos, sino directamente de la planta, ¿no? Entonces, ¿cómo es su postura frente a usarlo a lo mejor ya como un principio activo, algún medicamento que ya sabemos que tuvo un proceso, que a lo mejor ya sabemos la concentración, un poquito lo que usted nos decía, a la planta directamente, o sea, como las pros de ahí? Pues creo que en cierta parte, bueno, como desde la parte científica y médica de mi formación, obviamente yo, pues me gusta mucho guiarme por lo que es la evidencia científica, lo que ya está investigado científicamente y comprobado, pero no dejo de lado el hecho de que las personas que no están involucradas en este mundo científico, médico, también tienen todo ese camino de conocimiento empírico, de ir conociendo por ellas mismas y hasta experimentando los pros y las contras de usar ciertos productos o la planta como tal, o ellos mismos hacer extracciones de los cannabinoides y probarlo. Creo que es válido y creo que no se debe hacer menos tampoco ese conocimiento. Creo que hay mucho que investigar hasta incluso en el ámbito médico y científico. Al estar medio estancado, es lógico que las personas empiecen a buscar alternativas. Y claro, van a tener sus pros y sus contras. Porque a fin de cuentas, bueno, yo me pongo más a favor y como en esta posición de que puede ser un potencial recurso terapéutico, pero sí también digo a las personas que conozco que lo están utilizando que tengan cuidado, que busquen apoyo de otras personas que ya lo hayan utilizado o también en todo caso pues de algún médico que sepa del tema. Ajá, sobre todo. Sí, pues, doctor, pues, muchas gracias. Bien, por aquí, creo que esas son un poquito más dudas personales que a veces se requieran durante la charla, pero el público también tiene sus propias dudas, entonces, pues, vamos a irlas leyendo. Por aquí, Tania Torres nos pregunta en Facebook, ¿cuál consideras que será el alcance de estos productos en 10 años? Híjole, pues, yo esperaría que en 10 años, ahora, como ya van avanzando las leyes, lo que les comentaba de la Suprema Corte de Justicia, como desde 2015 a 2021 ya hubo varias reformas en la Ley General de Salud. Creo que hace falta, por ejemplo, que COFEPRIS se pronuncie más al respecto, porque como que de repente COFEPRIS está medio calladita. Y COFEPRIS es muy importante en este tema. Entonces, yo espero que en unos 10 años ya COFEPRIS haya hecho algo en cuanto a la regulación de cannabis y de los productos que tienen cannabinoides. De igual manera, también
la cuestión de la ley, del código penal, creo que es importante para también que las personas tengan más libertad de poder utilizar la planta sin tanto estigma y de tanta de criminalizarlo tanto, ¿no? Yo creo que en 10 años sí va a haber ya avances. Y usted, y por ejemplo, como esto que va de los 10 años, imaginando que la legalizan como tal uso de la marihuana, bueno, sabemos que en varios países o varias partes del mundo ya se tiene legalizada, pero si aquí en México se llegara a legalizar esa parte, ¿qué tanto afectaría o mejoraría, en dado caso, el uso de estos productos? Porque los productos están regulados. Sin embargo, ahora si se legaliza, pues es como decir, puedo adquirir esto a lo mejor de una manera más fácil que comprarte medicamento de 20 mil pesos, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, definitivamente la parte legal y de regular es muy importante, y pues como que ahí va la cosa de que si ya puedes portar tantos miligramos de marihuana, hasta para uso recreativo, o de que si ya se puede usar para fines terapéuticos, ok, pero ahora lo que falta es más ensayos clínicos, más estudios científicos, para conocer dosis, para conocer concentraciones, para conocer todo esto, o sea, porque ya puede estar muy bien regulado y legalizado y todo, pero si no tenemos estudios científicos que nos respalden para qué patología sirve, para qué sintomatología, qué dosis y qué concentraciones trae el medicamento o el producto, pues va a estar bien cañón. Sí, bueno, sí, pues, ojalá que esto sea para bien de la sociedad, ¿no? Sobre todo. Y por aquí también Sebastián Morataya en YouTube nos dice, muchas gracias por la plática, sin duda es de gran utilidad para derribar muchas falsas creencias. Y Lili González dice, bueno, Lili Goss dice, en mi experiencia el cannabis me ha ayudado mucho a controlar mi TDAH y fue parte de mi proceso en mi pelea contra la anorexia y la bulimia, ¿no? Pues querían ustedes nos decían, ¿no? Su uso terapéutico, sobre todo de todas estas sustancias, ¿no? Que presentes en el cannabis, ¿no? Y bueno, creo que ya no hay más preguntitas, me parece. Sí, creo que ya no hay más. Solamente, pues agradecerle, doctor, por estar aquí acompañándonos en esta tercera edición virtual del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica, que ojalá sea la primera de muchos, doctor, que por aquí lo podamos tener como en la parte de la red, que pues fue muy divertido, muy padre, sobre todo muy interesante conocer estos temas y acercarlos más a la gente, porque muchas veces son temas tabús. Entonces, tener aquí a alguien, pues como usted, especialista en eso, que nos venga a platicar y a decir, creo que es como el objetivo, sobre todo, de esos congresos. Así que, pues, doctor, en nombre de toda la red, agradecerle por su presencia y por su tema en este Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. No, pues muchísimas gracias otra vez. Les digo, estoy muy agradecido por la invitación y qué padre que se abran estos espacios y que los estén organizando, y sobre todo también personas interesadas en la divulgación científica como ustedes lo son. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Un gusto, un abrazo enorme. Y pues a la gente que nos está viendo, solamente recordarles que el programa continúa y pues es hoy una charla más y el día de mañana continúan las charlas. Que estén atentos. Gracias. Nos vemos. Bye.